caso. Tenemos que sumar una noticia de último momento vinculada nuevamente, volvemos al mundo COVID. Sí. Sabemos que los casos están subiendo, sobre todo en los países del norte, en Estados Unidos puntualmente. Por eso ha dicho, el presidente se expresó que a partir del 30 de diciembre hasta el 1 de febrero no van a poder ingresar al país ninguna persona extranjera. Esto es simplemente por un mes, durante enero. Quieren prevenir desde antes de las fiestas hasta el 1 de febrero para poder evitar la ola de contagios porque son extremos. Ahí veíamos algunas imágenes porque obviamente los focos de contagio son los parques de diversiones y los shopping. Y Dani, ¿sabes qué más te quería decir? Feliz Día del Inocente. ¡Ay, no me llores! ¡No me llores! ¡Tu manera! ¡Ahora siento culpa! ¡Ay, ya, ahora ya, siento ya. culpa! ¡No, ahora se va a cumplir! ¡Estoy temblando! ¡Estoy agarrando el teléfono para llamar a mi mamá! ¡Ay, no! No, tranqui, te va a conocer a Mickey Mouse. ¡Qué guacho, qué guacho! No, listo, va a conocer. No, la gente es mentira, está abierto Estados Unidos, no pasa nada. Todo por la vida. Todo esto es mentira. ¿Quién fue la idea? Ay, yo me peino. Ay, tenía un peine. Sí, sí, estamos en casa, no te preocupes. Tranquila. ¿Dónde salió ese peine? Perdón. Pásale un mate. No, la que estamos para que no te sientas sola. Ay, perdón por lo que acaba de pasar, de verdad. Ay, no. ¿Qué sentiste? Se te estaba dando el alma. No, y encima me ponchaban. Les cuento, hace un año que venimos preparando con mi familia el viaje este a Disney para llevar a mi hija con todos mis hermanos y mi mamá. Ay, y no saben todo lo que nos ha costado y nos vamos ahora en un mes. Bonita. No, va a estar abierto, está habilitado. No, qué manera de llorar. Ay, me mató que llore, Fernando. Pobre. Bueno, bien, o sea, una bromita. Hoy es el Día Inocente. Hoy es el Día Inocente, ay, 8 de diciembre. ¿Viste cómo pasaste? Ahora.